Pues vamos a empezar con el penúltimo recorrido por lo largo y ancho del mundo. Nos queda Europa y América. Sobre Europa tengo que hacer alguna puntualización previa. Europa tiene una característica que no tiene ningún otro continente, y es que lo conocemos bien. Vosotros pensad en el desarrollo de las ideas sobre la evolución humana y cuál es la capacidad de las poblaciones actuales para dedicarse a actividades científicas de este estilo. Entenderéis que cualquier africano actual, por ejemplo, tiene otras prioridades antes de conocer su historia biológica, saber qué va a comer y qué va a cenar ese día. Bueno, pues eso no es una cosa nueva, eso es una cosa que arrastramos desde el siglo XVIII. Y ya desde el siglo XVIII, en Europa hubo gente que se pudo permitir el lujo de vivir de estudiar, de vivir de la actividad científica y de preocuparse de qué era lo que pasaba alrededor de estos temas. Pero, evidentemente, eso tenía un alcance muy local. De manera que lo que nos pasa con Europa es que lo conocemos muy bien porque ha habido mucha gente que se ha dedicado a estudiar cosas relativas a Europa desde hace muy antiguo. Y eso no lo tenemos en Asia, no lo tenemos en África, que son los dos grandes mundos por los que nos hemos paseado bien hasta ahora. Bueno, os decía que aunque nos haría el panorama sea algo distinto, pues realmente lo que hemos visto son hasta ahora los territorios poco conocidos. Ahora nos metemos en Europa, que es lo mejor conocido, y la semana que viene, o los próximos días, hablaremos de América, que también es un sitio bastante desconocido. Así que nos vamos a dedicar a esa parte a la que llegamos mejor. Yo intentaré convenceros de hasta qué punto conocemos bien Europa mañana. Mañana hablaré casi en exclusiva de un trabajo de investigación para que discutamos y para que le demos vueltas a ver qué es lo que conocemos en Europa y hasta qué punto nos parecen razonables los escenarios que se han planteado para explicar la colonización más reciente del continente. Pero bueno, ahora nos tenemos que ir a la parte antigua, y la parte antigua en Europa es bien conocida. Por ejemplo, América, nos daremos cuenta que la parte antigua no tiene nada que ver con Europa. Primero, América está fuera de todo el debate que tiene que ver con la evolución humana. Es colonizado por Homo sapiens y habitado por Homo sapiens. No hay ninguna especie anterior que haya habitado América. Ahí tenemos de origen. Pero, a cambio, tenemos otra característica, que es que en América sí que hay mucha gente dedicada a estas actividades desde que el tiempo es tiempo, desde que nos acordamos. Así que veremos cómo los dos territorios los conocemos bien, lo que pasa que en cada uno nos vamos a preocupar en cosas distintas. Si hablamos de Europa y de expansión humana en el continente, pues ya os imaginaréis que de alguna de las cosas que quiero hablar hoy. Pero bueno, no sin antes haber repasado de nuevo el mapa que hay en el examen, que contiene, como todas las semanas, contiene la información actualmente aceptada sobre la dirección y la datación de las colonizaciones de los distintos continentes. Primero salimos a Asia, de Asia colonizamos Oceanía. También América, si es que hay una colonización antigua, que es algo que discutiremos en las próximas clases. El resto de África, por supuesto, la llegada a Europa. Y, en último lugar, esa sí, con total seguridad, colonización efectiva de la mezcla. Sin que podamos despreciar del todo, y eso intentaré ilustrarlo en los próximos días, la posibilidad de que hubiera una colonización muy antigua en América. Pero ya decía que, como algunos ya me conocéis, pues es probable que ya os imaginaréis que si vengo a hablar de Europa, ya lo que voy a hablar es de los neandertales. ¿Alguien se atreve a hacer una definición de los neandertales? ¿Los neandertales eran humanos o no? Que dependieron, pero que entendían como humanos. Supongo que si son de género homo, son humanos, ¿o no? O son homínidos. Homínidos. O son homínidos, que es la manera de llamarlos ahora. Humano sería solo el Homo sapiens, entonces. Generalmente, en tiempos clásicos, cuando yo estaba ahí sentado con vosotros, se hablaba de hominización y humanización. Hominización como proceso que da lugar al género Homo, y humanización como proceso que da lugar al Homo sapiens. Esa era la diferenciación que se hacía en la época. ¿Cuál es el nombre científico, en tu opinión, de los neandertales? Homo sapiens neandertalensis, ¿no? ¿Estáis de acuerdo? Vale, ¿y qué significa llamar a los neandertales Homo sapiens neandertalensis? Que son humanos. Que son humanos, que son de nuestra especie, sí. Homo sapiens, y que son interfecundos con nosotros. Como ya hemos sacado aquí el tema de interfecundidad, pues bueno, luego retrasaré y traeré unas diapositivas nuevas sobre la cuestión y algunas dudas muy recientes que han aparecido y que ya he comentado algún día. Pero básicamente, si tenemos que definir los neandertales, para mí lo mejor es evitar los nombres científicos. Porque si evitamos los nombres científicos, nos libramos de meternos en un barrizal. Si uno dice que los neandertales son Homo neandertalensis, los sitúa fuera de nuestra especie. Y si están fuera de nuestra especie, no pueden ser interfecundos con nosotros. Cuestión que hoy por hoy, a 2013, está demostrada. Si los llamamos Homo sapiens neandertalensis, decimos que son de nuestra propia especie. Y eso en el desarrollo histórico de las ideas sobre evolución humana, produce, porque no se nos afecta. Así que estamos en un barrizal.
barrizal del que tenemos que salir de la mejor manera que podamos. Y por eso yo a los neandertales los llamo antiguos habitantes de Europa. ¿Antes de la llegada del hombre anatómicamente moderno? Sí, antes de la llegada de nosotros. Hay algo, un tipo humano, un homínido, un humano o un humanoide, como lo queramos llamar, era igual. Alguien que se parece a nosotros, que tiene un antecesor común con nosotros, evidentemente, como nosotros lo tenemos con el resto de los primates, o sea, no hay ninguna duda en eso, y más, porque ese y más lo he añadido en tiempos relativamente recientes. Sobre su cronología, hoy aceptamos que entre 300.000 y 25.000 años antes del presente. Realmente, cuando hablamos de Europa y hablamos de nuestra especie, estamos hablando de los neandertales y estamos hablando de la única especie con la que hemos convivido de verdad. Luego ya veremos qué pasa con Erectus en Asia, y ya veremos qué pasa con el de Flores, y ya veremos qué pasa con todos esos descubrimientos. Todo esto que os estoy diciendo se ha hallado de los 10 últimos años, ¿eh? No penséis que yo los tengo interiorizados del todo. Por eso vengo planteando tantas dudas, porque realmente no sé qué significa esto. Pero en términos amplios tenemos que decir entre 300.000 y 25.000 años antes del presente. Ahora veremos los matices. Distribución, pues Europa más Oriente Próximo, y ahí tendría que haber añadido un y más, como he añadido ya. Porque realmente la distribución clásica de los neandertales ha sido Europa y Oriente Próximo, pero ya sabemos que llegan hasta Siberia. Desde Iberia hasta Siberia se llamaba la última exposición sobre los neandertales que hubo en el Museo de Evolución de Lucas. Esa es el área de distribución actual en la que se reconoce que existieron los neandertales. Los de Europa se conocen desde antiguo, la mayoría. Estos del Sidón son bastante nuevos. Los de Gibraltar se conocen desde antes del desarrollo de las ideas evolucionistas, pre-Darwin. Y alguno más también, por ahí está Chapelle, por ahí está Rousseau de Villeneuve, Engis, algunos de estos, y Fendhofer, esos son muy antiguos. Ya digo, más antiguos que las ideas sobre la evolución biológica, no ya sobre la evolución humana. El primero que apareció de los del este fue el Tsitsikas. Llamó mucho la atención, no se sabía qué pintaba ahí, y luego apareció un bebé en Mascalla, que veremos más tarde. Y hoy tenemos que abrir esto hasta los yacimientos de Tlalnikov, que están en medio de Siberia. Así que tenemos el límite occidental, porque es la costa del mundo conocido, la costa más extrema de Eurasia. Pero por aquí todavía yo no tengo claro que esta sea la distribución. O sea, no entiendo esta lengua que hay aquí, no la entiendo si no hay neandertales por aquí en medio. Y supongo que aparecerá en el mundo. ¿Cómo se entiende la colonización de la isla del Reino Unido? ¿No hay ningún yacimiento, sí, o hay ni marca? Hay yacimientos desde muy antiguo. El yacimiento más antiguo que hay en Gran Bretaña se llama Osgrove y tiene 500.000 de años. Hasta que apareció el antecesor de la Sierra de Caporca, era el homínido más antiguo de Europa. Y estaba en la isla. Eso apareció como en el año 93-94, ¿no? Una tibia en Osgrove. Y después de esa tibia vinieron ya un montón de hallazgos de antecesor de la trinchera bovina de Atapuerca, y ya a partir de ahí pues se ha dejado de hablar. Fue una especie de cuestión anecdótica que estuvo en los manuales ostentando ese récord de antigüedad europeo muy poquito tiempo. Pero desde antiguo se ha colonizado la Gran Bretaña. No sé Irlanda, no tengo datos, pero Gran Bretaña seguro. Bien, ese es el Fendhofer, el llamado Neandertal 1. La cueva Fendhofer está en el valle del Neander, y Neandertal quiere decir río Neander. Bueno, ese es el primer individuo que aparece. ¿Alguien se atreve a hacer una descripción de ese cráneo? ¿Cómo tiene el recorte suborbital? Prominente y dividido. ¿Cómo tiene la frente? Huidiza, hacia atrás. ¿Cómo tiene el occipital? Se ve un poco mal, pero aparte se está envuelto por ahí. Parece un cráneo largo para su altura. Y un cráneo grande, un cráneo con una capacidad craneana como la nuestra. Pero claro, ya avanzaba hace un momento, 1856, que daba en 3 años para la publicación del origen de las especies por Darwin. Las ideas evolucionistas ni mucho menos eran algo que estuviera generalizado y causó cierta conmoción del hallazgo de este señor porque no se entendía muy bien quién era y qué significa. Ese es el primero que aparece y luego van apareciendo muchos más individuos que se van añadiendo poco a poco al registro. Pero sin ninguna duda, el fósil que llamó más la atención de todos los que se atribuyen a ese grupo llamado los neandertales fue el de la Chapelle, que encontró un señor que se llamaba Marcelin Bull en 1911, si no me equivoco, estoy diciendo de memoria el dato. En 1911 aparece este esqueleto y ya pensaron en una calota craneal, es un cráneo bastante completo, pero además acompañado de un montón de restos postcraneales.
Claro, ese cráneo llamó mucho la atención de la gente por sus características físicas y propició que se hiciera una interpretación muy concreta de los neandertales. Interpretación muy concreta que tenía que ver con alguna de estas imágenes que os voy a poner en la pantalla. Como veis ahí, tiene partes anatómicas de los brazos, de las piernas, de la columna, tiene un cráneo bastante completo. Y fue uno de los fósiles que dio pie a empezar a pensar quiénes eran los neandertales y cómo eran los neandertales. Al principio, evidentemente, no todo el mundo era partidario de las ideas evolucionistas, no todo el mundo confiaba en que todas las especies vivas estaban conectadas de alguna manera, sino que pensábamos más pues, en un hecho creador por un ser superior que nos había puesto aquí con el dedo, pues era la manera de pensar en los seres vivos en aquel momento. ¿Alguien ve alguna característica que no hayamos dicho en la calota de Fendorfer en este cráneo que nos haga pensar que es neandertal? No tiene mentón, no tiene fosa canina. Estamos hablando de alguien antiguo. Si no fuera antiguo, tendría mentón como nosotros y tendría esa depresión a los lados de la nariz que llamamos aquí fosa canina. Bueno, decía que el fósil de la Chapelle, por estar tan completo, dio pie a hacer algún tipo de reconstrucción de cómo eran estos señores y a los neandertales, en principio, pues se le ponía más o menos ese aspecto. Eso es lo que se pensaba que podía ser un neandertal en el momento. Claro, tenéis que transportaros a la mitad del siglo XIX y pensar que la mayoría de la gente no tenía ni la más mínima noticia de la posibilidad de que los humanos estuviéramos unidos con el resto de la naturaleza por algún tipo de eslabón biológico. Nosotros, desde que los filósofos griegos se habían preguntado eso de quiénes somos, de dónde venimos, de dónde vamos, quedábamos fuera del debate de la naturaleza. Éramos algo especial, porque éramos capaces de interrogarnos sobre nuestro propio origen, nuestro propio destino. Entonces los filósofos parece que nos habían sacado de la naturaleza. El que nos devuelve a la naturaleza de un golpe es Linné, que nos coloca al Homo sapiens y nos pone al lado de lo primero. Ese nos devuelve el tortazo a la realidad y nos pone otra vez en la situación. Pero claro, el que nosotros estemos entre el resto de los seres vivos no quiere decir que todos nuestros parientes sean deseables para incluirlos en nuestro árbol genealógico, en nuestra parentela. Y a la conclusión que se llegó en la época a través de los huesos fundamentalmente del hombre de la Chapelle era a este tipo de reconstrucciones. Reconstrucciones que a mí me llaman mucho la atención. He visto recientemente, durante este curso académico, unos originales de estas fotos, de estas de aquí arriba. Y he tenido pudor en fotografiarlas aunque fuera con el móvil y traerme unas fotos de mejor calidad que estas que están bajadas de la red por ahí. Pero las originales, que son de un tamaño apreciable, son impresionantes. Impresionantes. O sea, ahí hay alguien devorando algo. No sé muy bien decir, este hombre con esa posición encorvada, esa cara tan particular, por supuesto calvo, los brazos caídos, las piernas semiflexionadas, o este otro cubierto de pelo por todos los sitios, así como dando una imagen un poco particular de qué podía significar lo que eran estos señores. Las palabras que acompañan estas imágenes, pues os las podéis imaginar, brutos siniestros, torpes, encorvados, incluso alguno decía eso. Su anatomía hace pensar que vivía en las tinieblas morales. Porque claro, viendo de con esa pinta. Pero tenéis que plantearos que estamos en un momento muy primitivo de las ideas evolucionistas, que realmente no queremos tener que ver con el resto de la naturaleza y menos con alguien que reconstruimos de esta manera. La gente todavía tenía muchos reparos y muchos límites a considerarse pariente de los monos. Entonces ponía a los eslabones intermedios, o a la gente que se suponía que estaba en un punto intermedio entre los monos y nosotros, pues con estas características. Lo que ocurrió era esto. Marcel Hambourg no lo sabía, pero lo que había encontrado no era el hombre de la Chapelle, sino lo que hoy llamamos el viejo de la Chapelle. Y toda la reconstrucción que habíamos hecho del modo de vida de los neandertales estaba hecha a partir de un anciano artrosero. Imaginad eso en cualquier problema de la naturaleza que tenemos dentro del mundo nuestro de la biología evolutiva y la biodiversidad. ¿Esto pasa en paleontología? Claro. En paleontología digo yo que habrá un dinosaurio artrósico a que se haya reconstruido con una postura un poco rara y resulta que lo que tenga pues, sea, ¿no? Unos caracteres degenerativos apreciables. Tienen especies juveniles porque tienen características distintas a las de los adultos y luego se dan cuenta que no. Con los juveniles es un gran problema. Y nosotros, por ejemplo, los humanos, por nuestro ciclo de vida, y eso ya he hablado aquí, pasamos una grandísima parte de nuestro tiempo con inmaduros. Aproximadamente un tercio de nuestra vida. Una vida media de 60 años, no en Europa Occidental, evidentemente con un control demográfico intenso, pero vamos a trasladarnos a África, a unas condiciones más naturales, entre comillas, y más o menos una vida media de 60 años, y hasta los 20 años podemos, en absoluto, 18,
Entonces es una cosa bastante problemática, porque cuando desenterramos restos antiguos, pues la probabilidad de que encontremos juveniles es... Bueno, pues aquí pasó justo lo contrario. Como siempre, el registro fósil es así de traicionero y por la ley de Murphy uno encuentra a un individuo de la especie que aparece, un individuo que no es un normal. No es la media, no representa la normalidad del grupo. Probablemente lo que pasa con el número de floros, que no sea alguien normal, que no sea alguien representativo de su grupo. Pues aquí lo que pasa es que en 1911, claro, esto era mucho más difícil de interpretar y no nos dimos cuenta de que lo que pasaba es que no teníamos al hombre de la SAP, sino al viejo de la SAP, y estábamos haciendo toda la reconstrucción de ese grupo humano que llamamos neandertales a partir del viejo artrosí. Y ahí empezamos a tener serio problemas. Lo que hoy sabemos, bueno, pues hoy ya nos ha costado, pero lo hemos logrado, reconocer que habíamos cometido un error injusto con los neandertales. Y hoy, en manera de interpretar este cambio histórico, pues lo que ha ocurrido es que le hemos dado la vuelta a la tortilla demasiado rápido y demasiado completa. Le hemos dado la vuelta a 180 grados a la cuestión y nos hemos encariñado tal vez excesivamente con los neandertales. Y yo no quiero decir que no sea buena gente ni dignos de cariño, pero que a lo mejor ahora nos sentimos demasiado vinculados a ellos más de lo que es estrictamente necesario. Restos neandertales hay muchos y algunos muy interesantes. Este es un ejemplo de los muchísimos que hay, sobre todo en la zona de Francia. Probablemente no es algo que esté relacionado exclusivamente con la distribución natural de las especies, sino que sea algo que tenga mucho que ver con la actividad arqueológica y con la búsqueda del pasado. En Francia hay muchos fósiles de neandertales porque en Francia se ha buscado mucho. No porque en Francia estuvieran concentrados en los neandertales, estuvieran ahí a la sombra de la Torre Eiffel y nada de eso. Bueno. Con el tiempo se ha ido sabiendo mucho más de los neandertales, entre otras cosas porque han aparecido muchos restos. ¿Por qué han aparecido muchos restos? Porque los neandertales viven en Europa, vivieron en su momento en Europa, y en Europa ha habido mucha investigación. ¿Recordáis que en algún momento en África, yo comenté que en todos los países no se podía acabar, que todos los países no eran un sitio maravilloso, que había sitios que estaban en guerra, sitios que eran campos de minas, y que probablemente algún día veríamos otro tipo de panorama? Pues en Europa pasa justo lo contrario. Prácticamente se ha buscado en todos los rincones y se han encontrado muchas cosas y el panorama que tenemos es mucho más cercano. Ahí vemos otra mandíbula, igualmente, con otra característica muy buena, que es la existencia de un espacio retromolar. Ahí falta una pieza dental, ¿o no? Solo hay que contar. ¿Todo el mundo sabe cuántos dientes tenemos? Incisivo, incisivo, canino, premolar, premolar, molar, molar y faltaría molar. ¿Sí o no? 8 por cuadrante, 8 dientes por cuadrante. 16 arriba, 16 abajo, 16 a la izquierda y 16 a la derecha. Y repartido siempre de esa forma. Incisivo, incisivo, canino, premolar, premolar y 3 molares. Bueno, pues a pesar de que ahí falta el molar, que ahí en ese lado sí está, detrás del último molar, los neandertales tenían un espacio, que se llama espacio retromolar. ¿Qué ventaja y qué inconveniente proporcionaría a los neandertales la existencia de ese espacio retromolar? Aquí tiene todo el mundo tercer molar. ¿No? ¿Y por qué tenéis juicio? ¿Porque no se ha salido todavía? ¿O, no? Porque las han quitado también. Ah, porque las hemos quitado en medio porque iban a generar problemas, ¿verdad? Por eso se quitan. ¿Tú sí tienes terceros molares? Sí, todos, sí, me voy a hacer. ¿Y te molestan? ¿Y los tienes derechos o los tienes saliendo de cualquier lado? No, tengo un poco de... No, pero digo, ¿te dan un libro también o se lo ponen en carne? A los neandertales siempre se les ha colocado en un sitio de grandes cambios. Pero más que por evidencias directas, por la época que les tocó vivir. Porque vivieron en las épocas de los últimos periodos fríos y se supone que dependían más de la caza que de otros recursos. Se les pone siempre como hombres muy cazadores. Luego supongo que eso será menos extremo de como se ha interpretado. Se cazarían un poco más que los humanos modernos, pero que probablemente recurrirán a todo tipo de recursos. Son muy carnívoros. En principio, cuando se hacen análisis de dieta, aparecen en una parte bastante alta de la vida humana. Bueno, pues lo que le generaría al neandertal el disponer de espacio de sobra para todas las piezas dentales es mucho menos problemas dentales. Todos los apiñamientos que tenemos los humanos modernos vienen por esa tendencia que hay en toda la evolución humana a la reducción del aparato masticador, de la que ya hemos hablado. El prognatismo va disminuyendo, el pronunciamiento hacia adelante del macizo facial va disminuyendo, pero el tamaño de las piezas dentales no disminuye al mismo ritmo. Con lo cual nos encontramos en un momento que es el actual en que tenemos unas piezas dentales demasiado grandes para el espacio que tenemos para aplicar.
a los dientes, o un espacio demasiado pequeño para el tamaño de dientes dentales. Y el problema, la conclusión, es que acabamos con problemas con el tercer dedo. En el momento que nos sale, tenemos toda la arcada dental ocupada, y entonces nos salen para un lado o para el otro, nos operan para quitárnoslas, o incluso no nos llegan a salir. Bueno, pues esta gente tenía, entre otras características, ese espacio retromolar, que tiene que ver con el pronunciamiento hacia adelante del macizo facial. Tienen más grande que nosotros todo el aparato masticador. Entonces tiene un sitio de sobra para todos los dientes. Esa mandíbula de paparraya, paparraya estampada, en el sur de España, está considerado como el neandertal más moderno de todos los que tienen. Esto tiene 25.000 años. Si antes ponían 25.000 como límite inferior, pues esto está un poquito por debajo de esos 25.000. El neandertal más moderno que se conoce.